All right. I just wanted to welcome everyone today to the Albuquerque Vipassana Center building. We're very pleased to host this event. I'm going to turn everything over to Justin Reamer-Thamert, who is our New Mexico Faith Coalition for Immigrant Justice's program director, and he's also going to be interpreting for Armando, who is the guest speaker. And Justin, would you like to just come and take over? Thank you all for joining us today. This wasn't mentioned last night, but I'm very excited to be here with Armando, having stayed in his home in Guatemala 7-8 years ago. So it's really nice to be able to be here again and reconnect on this side of the line. So, solamente mencioné de que te había conocido en Guatemala. Entonces, so I will pass it over to Armando. Bueno, antes que nada, pues tengan ustedes una buena tarde. First of all, have a good afternoon. I hope you all are enjoying your afternoon. Con el debido respeto que tengo a este lugar, sé que es un lugar sagrado para ustedes, pues para mí es un honor y un gusto estar acá. I have a lot of respect for this place. I know it's a sacred place for many of you. And so it's a very good, big joy to be here with you. Bueno, ahorita vamos a ver un video un poco diferente al video que vimos ayer. So we're going to see a different video than the one that we saw last night. Es un video que también habla un poco de mi vida y el por qué estoy en Chico Méndez. So this video actually tells a little bit about my life and why I'm in the Chico Méndez project. Generalmente, pues para mí es un poco difícil hablar sobre este video. It's often a little bit difficult for me to speak about this video. Porque habla de la realidad de mi vida. Because it talks about the reality of my life. Y de la lucha que he tenido en el proyecto conjunto con mi esposa. It also talks about the challenges that I've had in the project with my wife. Entonces vamos a verlo. So we're going to watch it. Hola amigos, mi nombre es Armando López Popol. Vivo aquí en la comunidad de Pachac, en el municipio de Cantel, departamento de Cantenango. Soy uno de los fundadores del proyecto de reforestación Chico Méndez, que ahora pues llevamos 15 años trabajando por el medio ambiente. ¿Por qué fundamos el proyecto? Es para contribuir en el planeta y minimizar el calentamiento global, ya que hay un cambio climático muy, muy fuerte en las montañas de mi comunidad, y mejorar el sistema del agua, porque cada día pues, la comunidad está en un aumento de población. Ahora pues ya somos 40,000 habitantes en la comunidad y cada día pues existen con escasez de agua. Entonces eso ha sido uno de los de las situaciones que nosotros pues hemos tratado la manera de contribuir para apoyar al bosque. Una de mis motivaciones ha sido dejarles una mejor vida a mis hijos, ya que como dice un dicho, antes de engendrar un hijo, pues siembra un árbol y escribe un libro. Pues creo que yo lo que estoy tratando ahora es de sembrar no solo un árbol, muchos árboles, y escribir el libro de mi vida con mis hijos. Adiós.
cuando empezamos a trabajar, a pesar de los recursos económicos, que no es muy fuerte y que no contamos con dinero, empezamos a distribuir árboles gratuitamente a las iglesias, a los comités y a los niños. La gente sintió que ya era algo libre. Económicamente no obtenemos mucho dinero, pero lo que obtenemos son los beneficios que nos da este proyecto. La comunidad lo ha aceptado porque sabe que es el eje de la vida. Si no tenemos bosque, no tenemos vida. Cuando yo comencé a formar este proyecto, fue un gran reto para mí porque mi familia me decían de que yo no iba a sobrevivir, que esto era un compromiso muy difícil. Mi nombre es Claudia Paulina López Alvarado. Nací en una comunidad de San Cristóbal Totonicapán. Esa forma de ver la vida a mí me ayudó mucho a entenderlo, a apoyarlo. Es una gran persona, una persona que lucha por sus ideales. Cuando seamos hombres de bien, no debemos de empuñar el arma, sino debemos de buscar otros recursos, otros medios para traer una paz y buscar libertad. Dentro del proceso que él tiene durante estos 15 años que él ha llevado el proyecto, es que él siempre trabaja por mucha fe y mucha perseverancia. Claudia ha sido un pilar de mi vida porque ella pues viene de una familia revolucionaria y dijo, bueno, vamos a echar a andar el proyecto Chico Méndez y yo voy a apoyarte. También es otra situación muy difícil que él ha pasado en el proyecto como Armando, ha sido la destrucción de sus semilleros. Siempre me animó cuando no hay dinero, siempre me dijo que hay que seguir luchando porque los árboles son muy importantes para nosotros. Yo siempre fui de la idea de que había que formar una revolución, pero una revolución en donde no es con las armas, no es con la guerra ni la violencia, sino usando la inteligencia. Entonces fue así poco a poco en donde yo me fui formando y ahora pues me siento muy feliz de que las ideas que tengo pues trato la manera de inculcarle a mi pueblo. En el proyecto ha habido muchas amenazas o mucha oposición, generalmente por el tipo de nombre del proyecto. Para mi propio gobierno, Chico Méndez ha sido una de las piedrecitas en el zapato de ellos porque siempre estamos en contra de lo que ellos hacen. Uno de los problemas que tenemos es la privatización de agua, los proyectos mineros, y yo siempre soy una de las ideas de que nosotros debemos de utilizar mucho nuestra mente y trabajar con nuestras propias manos para buscarle soluciones a los problemas. Siempre me dice mi esposa, este hombre nunca pierde la fe y siempre vive de ideales, y eso es bueno. En el año del 2006 al 2007 ha venido acá personas en donde han dicho, mira Armando, para Chico Méndez puede cambiar el sistema, puede haber mucha plata, te vamos a dar todo eso, pero lo que queremos es que cambies de filosofía. Ha sido algo muy difícil para mí porque el proyecto necesita mucho de estos recursos. La municipalidad actualmente nos está apoyando un poco, pero generalmente no comparte la filosofía de Chico Méndez porque ellos siempre piensan que si ellos apoyan mucho a Chico Méndez con sus ideales, pues estarían hablando en contra del propio gobierno actual y entonces eso ha sido muy difícil. Uno de los proyectos que estamos ahora pensando en Chico Méndez es legalizar internacionalmente nuestro proyecto. Creemos que el cambio que va a tener nuestra comunidad va a ser a través de los niños. Rescatar nuestros valores étnicos, nuestros valores principios mayas desde nuestra cosmovisión maya. Otro de los proyectos que
tiene Chico Méndez acá en la comunidad es trabajar sobre las estufas mejoradas para regular el uso de la leña, de la madera. ¿Qué necesita Chico Méndez para seguir trabajando? ¿Qué necesita Chico Méndez para cumplir otros 15 años más en el futuro? Chico Méndez ahora necesita apoyo económico. Tenemos todos los recursos, tenemos el recurso humano. También necesita el apoyo, las manos de los voluntarios, porque sabemos de que con ellos también podemos hacer mucho. En mi mente hay muchas ideas para que mi causa siga funcionando de generación en generación. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias. Creo que voy a hablarles un poco sobre el proyecto. Thank you very much. I'm going to speak a little bit now about the project itself. Como veíamos anteriormente, el proyecto Chico Méndez no cuenta con ayuda del gobierno. As I had mentioned earlier, the Chico Méndez project doesn't have government support. Porque lamentablemente en Guatemala reina el poder económico. Because unfortunately in Guatemala the economic power is what reigns. Y porque nosotros estamos en contra de la minería y de la privatización de agua. And because we are opposed to mining and the privatization of water. Algo generalmente que no habla en este video es que por qué el proyecto se llama Chico Méndez. One of the things that I don't often talk about in this video is why the project is called Chico Méndez. El proyecto es en homenaje a este hombre brasileño que fue asesinado por defender las Amazonas en Brasil. So the project is named after Chico Méndez, who was a Brazilian man who was assassinated for defending the Amazon in Brazil. Y que tenía grandes filosofías, es como lo dije en el video, no a la guerra, no a la violencia, no a las armas, pero sí a la inteligencia. And like it said at the end of the video, he says no to war, no to arms, no to violence, yes to intelligence. Y pues como lo dije ayer, me admiro de este hombre porque él aprendió a leer y a escribir hasta los 33 años y nunca hubo ningún obstáculo para ser un gran líder. And like I said yesterday, one of the reasons that I really admire him is that it wasn't until he was 33 years old that he learned to read, and that wasn't a barrier to him becoming a strong leader. Entonces, para mí y para mi comunidad y mi familia, mis hijos, es un compromiso de seguir con la causa de este hombre. So for me and for my community and for my family, it's an important cause to be able to follow in his footsteps. Porque al final, cuando él logró sus objetivos, decía dos palabras que él ya no solo estaba peleando por su comunidad, sino estaba peleando por el planeta. Because after he was able to achieve some of these things, he said he wasn't only fighting for his community, he was fighting for the planet. Entonces, en Guatemala nosotros estamos buscando alternativas. So in Guatemala, we're looking for alternatives. De luchar en contra de los proyectos mineros. To fight against the mining projects. En Guatemala hay 68 licencias para permiso para la exploración minera. 68. So in Guatemala, there are 68 permits for mining. Dos licencias que ya están explotando oro a cielo abierto en Guatemala. And two permits that are already allowing for open mining of gold. Está la mina San Rafael. There's the San Rafael mine. La mina Marlin. The Marlin mine. Hablemos un poco sobre la mina Marlin. So we'll talk a little bit about the Marlin mine. La mina Marlin está sacando oro a cielo abierto. So the Marlin mine is an open-air mine that's taking out gold.
Lleva 60 kilómetros cuadrados. It's 60 square kilometers. En donde está sacando los minerales que es el oro. And they're taking out the mineral gold. Plata. Silver. Cobre. Copper. Y bronce. And bronze. ¿Qué químico está utilizando? So what chemical are they using to do this? Está utilizando el cianuro. They're using cyanide. También está utilizando 22,000 toneladas de agua por hora. They're also using 22,000 tons of water every hour. Que eso lo utilizaría una comunidad en 22 años. Which a community would use in 22 years. El químico que está utilizando. The chemical that they're using. Es el cianuro. Is cyanide. Que es letal para la tierra. Which is lethal for the earth. Y para el ser humano. And for humans as well. Actualmente ya hay enfermedades. Today there are sicknesses. En las comunidades que viven alrededor. In many of the communities around the mine. Está produciendo cáncer. It's producing cancer. Problemas de respiración. Respiratory problems. Y picazones en la piel a los niños. And rashes for the children. También yo pienso que por esta destrucción, por eso tenemos el cambio climático. And I think also in part due to this project or this mining, we have climate change issues. Tal vez no mencioné esta empresa, la mina Marlin, es una compañía transnacional que es mitad canadiense y mitad de Estados Unidos. And one of the things that I might not have mentioned yesterday is that the Marlin Project is a transnational company that is partially owned by Canada and partially by the United States. Su financiamiento viene del Banco Mundial. And its funding comes from the World Bank. Entonces, en el medio ambiente, generalmente, el gobierno de Guatemala no está haciendo casi nada por cuidar nuestros recursos de los pueblos indígenas. So in terms of environmental issues, the government of Guatemala is doing very little to protect the indigenous communities. Como lo dije en el video, ustedes saben que aquí en Estados Unidos, Europa y otros países mandan mucho dinero por el medio ambiente. As I mentioned in the video, the United States and Europe sends a lot of money for environmental issues. Pero en Chico Méndez, siempre recibimos las amenazas y nos dicen que puedes obtener el dinero, el beneficio, pero tienes que estar a favor de la minería y del agua. And in Chico Méndez, we're always receiving threats. And they say, you know, you can receive support from us if you say that you are in favor of the mines. Regresando al tema, hablemos un poco sobre las ganancias que deja esta minería. So I want to go back to the theme of some of the funding and where the money is going. Deja el 1%. El 1%. So 1%. Esto dicen ellos que sirve para educación. Supposedly goes to education. Infraestructura. Infrastructure. Salud. Health. Y medio ambiente. And the environment. Pero generalmente las escuelas más lejanas como el Ixcán. But typically the schools that are far away, like Ixcán. En donde fue la guerra. Where the civil war was. Allí hay niños todavía que no tienen un escritorio digno para escribir. You'll find that in these schools they don't even have desks for the children to be able to study. Escriben sobre un bloc. So they just write on a block. No tienen un edificio digno cuando llueve. They don't have a building that is dignified for when it rains. Son techos que gotean. So there's always drops of water coming through the roof. Entonces el gobierno no invierte casi nada en ellos. And so the government puts very little money into these communities. En la salud, los hospitales estatales de las comunidades o los departamentos no existe atención médica adecuada para las personas. So as far as health is concerned, most of the state-run hospitals don't actually have adequate medical care in the communities. Entonces, todo lo que vemos en el medio, los medios de comunicación es falso porque generalmente hay mucha injusticia sobre los impuestos que pagan supuestamente estas empresas para mejorar el desarrollo.
So, you know, the media communications say that there is this funding, but we know that it's just false, and this is not something that is actually benefiting through the tax money that comes from the corporations. Actualmente sufrimos sobre la privatización de agua también. One of the challenges that we're facing right now is the privatization of water. Que generalmente es un tema también porque en las comunidades el agua de los 22 departamentos es agua cristalina todavía que viene del bosque. So, this is one of the things that is very important for us to talk about because in the 22 departments of Guatemala, the majority of the water that is consumed is called crystal water. So it comes from open sources. It's, you know, free of chlorine. Que viene por gravedad. It comes down through gravity. No por pozo. Not from wells. Entonces eso también es un buen negocio para el gobierno y las empresas quieren empezar a vender y a privatizar el agua. And so that's another place where the government and private corporations want to be able to benefit from these resources by privatizing the water. El gobierno de Guatemala está tratando la manera de violar los derechos de los pueblos. The Guatemalan government is looking for any possibility to violate the rights of the communities. Hace poco tuvimos un problema con la ley Monsanto, la semilla transgénica. So, not too long ago, we had a big problem with the Monsanto law, which is in regards to GMOs. Aprobaron la ley sin consultarle a los pueblos indígenas si estamos o no estamos de acuerdo en contra de esta ley. So the government approved this law without consulting with the indigenous communities as to whether or not they were in favor of this law. Al final nos damos cuenta que el gobierno de Guatemala lo que le interesa son los recursos que tenemos, nuestras tierras, nuestros bosques, no le interesa ayudar a los pueblos. So it becomes clear that the Guatemalan government is only interested in the resources that we have in our forests and in our land, not in the actual people of Guatemala. Entonces nosotros como proyecto de Chico Méndez. So the Chico Méndez project. Nosotros queremos ser una alternativa en la comunidad. Wants to create an alternative in the community. Sabemos que los pueblos indígenas están luchando muy fuerte en contra de la minería. We know that the indigenous communities are fighting very strongly against mining. En contra de la privatización de agua. Against privatization of water. En contra de los de las hidroeléctricas. Against hydroelectric dams. En contra de la de no aceptar la ley Monsanto. And fighting against the Monsanto law. Lo que nosotros queremos en Chico Méndez es reforestar, sembrar árboles en los bosques. What we want to do in Chico Méndez is to reforest the trees in Guatemala. Comenzar en el municipio, ¿qué es lo que estamos haciendo? So we start in our own municipality, which is what we're doing. Para que los demás departamentos y más culturas empiecen a trabajar como Chico Méndez. So the other departments and cultures in Guatemala can begin to work with Chico Méndez. Porque trabajando y defendiendo nuestros bosques de esta manera, vamos a evitar otra guerra. Because by working and defending our forests in this way, we can avoid having wars in the future. Decirle al gobierno que queremos vida, no queremos destrucción. We can say to the government that we want life, we don't want destruction. También la fauna necesita que cuidemos su hábitat. The fauna needs for us to protect its habitat. En Chico Méndez, actualmente estamos trabajando con 380 jóvenes. In Chico Méndez, we're working right now with 380 young people. De la edad de 12 a 18 años. From 12 to 18 years old. Cuando hablo de jóvenes, estoy hablando de jóvenes y señoritas y mujeres. So when I talk about young people, I'm talking about both youth and also young women. Lo que estamos haciendo en Chico Méndez es enseñarle al joven a recolectar la semilla desde los árboles. So we're teaching the young people how to collect the seeds from the trees. Preparar los semilleros. Prepare the grounds for the seeds.
ayudar a buscar la materia prima para como la tierra, abono, compost, y mezclarla y prepararlo dentro de las bolsas. And how to prepare the organic material, getting it all together and putting it in the little bags. ¿Cómo transplantarlos dentro? How to transplant the little trees. ¿Y cómo cuidarlo durante 8 meses o un año? And how to take care of them over 8 months or a year. Y luego llevarlos al bosque a sembrarlos. And then take them to the forest in order to plant them. Preparar el bosque en donde debemos de sembrarlo. To prepare the forest where we're going to be planting. Porque un árbol yo sé que es como una persona, como un bebé. Because I know that a tree is like a person, it's like a baby. Necesita agua y luz. It needs water and it needs light. Que no podemos sembrar un pequeño árbol debajo de un grande porque se moriría. We couldn't plant a small tree under a giant one because it would die. Entonces yo creo que con ese proceso estamos dando una educación práctica y los jóvenes entienden por qué lo estamos haciendo. So through this we're able to give a practical education to the youth as to why we're doing this. También estamos trabajando con los jóvenes, algunos jóvenes de aquí de Estados Unidos. We're also working with many young people from the United States. En donde aprenden todo este proceso. Who learn this whole process. ¿Cuál es la idea de tener los jóvenes de aquí? So what's the idea behind having young people from the United States come? Es para que ellos también aprendan que el medio ambiente es lo más importante de la vida. We want them to be able to understand that the environment is the base for all life. Que el árbol es el equilibrio del ser humano. That the trees are the balance of human life. En todas las culturas sabemos que el árbol es sagrado. In all cultures we know that trees are sacred. Porque nos da el agua. Because they give us water. Nos da el oxígeno. They give us oxygen. Cuando hay demasiado calor nos da la sombra. When there's too much heat they give us shade. Y cuando hay frío a través de la madera nos da el calor. And when it's too cold through their wood they give us fire. Y es nuestro último traje cuando nos morimos. And it's our final clothing when we die. Porque nos morimos y nos vamos dentro de una caja. Because we die and we go inside of a wooden box. Entonces, los jóvenes locales y de aquí de Estados Unidos y Europa tienen que entender que el árbol es sagrado y que hay que cuidarlo. So our local children as well as those who are in the United States and Europe have to understand that this is an important resource to protect and take care of. Y eso es el mensaje que yo quiero transmitir a las empresas transnacionales para que no destruyan nuestros recursos. And this is the message that I want to really be able to share with the transnational corporations so they don't destroy these precious resources. Y que ellos tienen que entender que nosotros como indígenas somos seres humanos y que necesitamos un mundo mejor. And so that they understand that we as indigenous people are human beings and that we need a more just world. Yo sé que esta grabación que ustedes están haciendo va a llegar a través de varios medios. I know that this project, what you all are doing, is going to be able to move forward through many means. Entonces, yo les mando un mensaje. So I want to share a message with you. Que no destruyamos la vida. That we do not destroy life. Porque el planeta es solo un planeta. No podemos tener dos planetas. No podemos emigrar todos a la luna. Because this is only one planet. We don't have a second planet to go to and we can't all migrate to the moon. Que esto es nuestro mundo. Esto es nuestro paraíso. This is our world. This is our paradise. Que fue hecho para que nosotros lo cuidemos y para que lo disfrutemos, no para que lo destruyamos. This planet was made so that we could enjoy it and so that we could live within it, not so that we could destroy it. ¿Qué proyectos tiene Chico Méndez en el futuro? So what are the future projects of Chico Méndez? El proyecto de Chico Méndez queremos fortalecer y que estamos buscando alianzas. In Chico Méndez, we want to be able to strengthen and create alliances. Empezar a ser autosostenibles. To begin to be self-sufficient. Fortalecer nuestra pequeña escuela de español. Strengthen our small Spanish school. En donde también está generando trabajo. Where we're generating work. Con las familias.
with the families, para evitar más emigración a este país, so that they don't need to immigrate to this country. Porque todas las personas que vienen acá vienen a buscar dinero para mejorar su situación económica. Because all of the families that come here come in order to find resources to better their family's life. Y tenemos otros proyectos. We also have other projects. Como la creación de nuestro pequeño eco hotel. The creation of a small eco hotel. La educación a niños de 5 a 10 años para darles información ambiental. Education for children who are 5 to 10 years old about environmental issues. Ahorita tenemos un proyecto sobre rescatar los árboles en peligro de extinción. We currently have a project at reviving plants that are in danger of extinction. También las plantas medicinales. Also focusing on medicinal plants. Por ejemplo, tenemos un árbol que es el aguacatillo. So there's a plant called the aguacatillo. También tenemos una planta que es el mazorquillo. There's another plant called the mazorquillo. Y el pinabete. And the pinabete. Que es una especie única en los bosques del altiplano. And this is a unique tree that is only in this level of the highlands. Thank you. Y si logramos expandir estos árboles en los bosques, creemos que hay un ave que puede emigrar y regresar a su hábitat en Cantel. So if we're able to resuscitate the life of these plants, then there's a bird that would be able to return to the native land of where we live. Esto se volvería como área protegida. And that would make this land a protected land. Y ya las empresas transnacionales ya no tendrían el permiso ni la oportunidad de destruir los bosques. So transnational companies would no longer have the permit nor the ability to destroy our lands. Lo que necesitamos para ejecutar este proyecto, in order to execute this project, es un poco de dinero. We need some money. Y estamos buscando el financiamiento. And we are looking for funding. Yo tengo los perfiles de proyecto. I have profiles for several of the projects. Los costos de los proyectos. The costs of them. Si alguien puede ayudarnos a buscar conexiones, tengo mi información. If anyone wants to help us look for connections, I can share information. Y poder empezar a trabajar. And begin to work. Como lo dije una vez, yo vengo trabajando desde hace 16 años. As I had mentioned, I've been working now for 16 years on this. Con la idea de crecer en Guatemala. And it's the idea to create a Guatemala. De fomentarles esta idea pacífica a mi comunidad. Which is able to carry out the idea of pacifism in communities like mine. Y lo quiero seguir haciendo. And I want to continue. Lo único que necesito. The only thing that I need. Es el apoyo de ustedes. Is the support of people like you. Vengo caminando ya por 7 semanas en este país. I've been traveling now for 7 weeks in this country. Tocando el corazón de muchas personas. Touching the hearts of many people. Para que me apoyen. So that they will support me. No para sembrar árboles para Armando. Not to plant trees for Armando. Sino dejar un mejor planeta a los niños. But leave a better planet for the children. Y evitar minimizar la destrucción de la capa de ozono. And to avoid or at least minimize the damage to the ozone layer. Porque si sembramos árboles, because if we plant trees, la destrucción de la capa de ozono se abriría más lento. If by planting trees the ozone layer would open up more slowly. Y alargaríamos más la vida de los seres humanos. And we would be able to extend the life of human beings. Y el medio ambiente se mantendría. And the environment would be able to maintain itself better. Eso es mi pequeña presentación con ustedes, y si tienen alguna pregunta voy a tratar de contestarla. So this is my short presentation, and if you have any questions, I will do my best to answer. Municipality own the land, or is it shared by your people, or does the government own the land that you're planting the trees? Very good question. Las tierras es de la comunidad.
The lands belong to the community. Es comunitaria. It's communal land. Somos 23 culturas en Guatemala. So there are 23 different cultures in Guatemala. 23 idiomas. 23 languages. En cada idioma tenemos un área comunitaria de bosques. For each of the languages and cultures, there is an area for the forests. En donde nosotros tomamos la decisión. And so that the decisions are made there. De administrar nuestro bosque. In order to administer our forests. Es por eso que actualmente el gobierno tiene un plan que se llama el Plan PINFOR para reforestar los bosques. So the government of Guatemala right now has the Plan PINFOR to reforest the forests. En donde por 10 años and for 10 years reforesta y crea trabajo los campesinos. They need to reforest and create jobs for the campesinos, the workers. Pero estos 10 años te pide las escrituras de las comunidades, las escrituras legales de las tierras. But within those 10 years they ask for the escrituras. So after 10 years. Thank you. Okay. Got it. Which are actually not held by the state at this time, but which are legally held communally by different cultural groups. And that's written into the law from the Peace Accords of 1996. Thank you, Darby. Entonces, después de los 10 años, ya no te devuelven tus documentos, pasa a manos del Estado. So after 10 years, they don't return the title of the land to you, they go to the state. Entonces, por eso es muy importante cuidar y sembrar árboles sin compromisos. So for that reason, it's very important to take care of and to plant trees without promising anything to the government. Entonces, Chico Méndez lo que quiere es capacitar y sembrar árboles en diferentes comunidades. So what we want to do is to train and then also to plant trees in many different communities. Porque una estrategia que nosotros tenemos. Because one of our strategies. Es que tenemos derecho de obtener oxígeno y agua. Is that we have the right now to obtain oxygen. Pero también tenemos obligaciones. But we also have obligations. Y mi obligación es sembrar y cuidar los bosques. And my obligation is to plant and to take care of the forest. Entonces sí, al regresar a la pregunta, tenemos poder sobre las tierras en Guatemala. So yes, to return to the question, we do have power over the lands in Guatemala. Pero hablo del altiplano. But speaking about the Highlands, which has the highest concentration of indigenous people in Guatemala. Porque la costa sur ya no tenemos poder porque ahí están las bananeras. Because in the southern coast we no longer have power because that's where the bananeras. Que es banana plantations are. Porque ahí los que reinan son personas que terratenientes que tienen grandes hectáreas de tierras. Because the people who own all of the power there are those who own vast expanses of land. Que los dueños son españoles. And the owners of those lands are Spanish. Hablemos de Álvaro Arzú. We talk about Álvaro Azul. Y otras empresas que son españoles. And other Spanish corporations. Entonces lo que ellos están haciendo ahora es tratar de que ellos sean los dueños de todo Guatemala. And what they're trying to do right now is become the owners of all of Guatemala. En lo que a mí me duele mucho es de que, hablando sobre el plan PINFOR, es un derecho que tenemos, pero lamentablemente hay mucha ambición de poder en Guatemala. And so the sad thing for me about the plan PINFOR is that it's an ambition that we have to be able to plant, but there's a lot of power ambitions in the country. Thank you. Other questions? En la información en los flyers que traigo, ahí viene la información. On the flyers that he has, it has the information there. And we can find it afterwards if
if we can't see it now. Bueno. I was just wondering, when you were growing up as a boy, how was the force then? Cuando era niño, caminaba mucho con mi padre en los bosques. When I was a child, I would walk a lot in the forest with my father. Y miraba árboles gigantísimos. And I saw so many giant trees. Muchos animales, pájaros. Lots of animals and birds. Uno podía ver una experiencia inolvidable como un paraíso. Someone could see an unforgettable experience, like a paradise. Actualmente esos ríos ya no existen. Today, this kind of experience and forest doesn't exist. Los bosques han sido dañados. The forests have been damaged. Y los pájaros ya casi no cantan mucho. And the birds don't sing very much. Es por eso que yo estoy, uno de mis sueños que quiero lograr en mi vida es que emigre el Quetzalí. And, you know, one of the biggest dreams that I have is that the Quetzalí bird would migrate back to our community. Porque el cantar de ese pájaro a mí me inspira mucho. Because the song of this bird inspires me. What are the causes of the Generalmente, en los años pasados tuvimos grandes huracanes. In many years ago, we did have a lot of hurricanes. El huracán Stan. Hurricane Stan. Mitch. Mitch. Agatha. Agatha. Hizo grandes destrucciones en el altiplano. Did a great deal of destruction in Atitlán. Y actualmente no se ha logrado reforestar y rescatar esas destrucciones de la naturaleza. And so they haven't been able to reforest and recover from the hurricanes. En la guerra generalmente también hubo grandes destrucciones de los bosques. There was also a lot of destruction of the forest during the war. Porque fueron incendiados. Because they were burned down. Porque decían que era un lugar en donde la guerrilla se escondía. Because they said that these were the areas in which the guerrilla forces would hide. Nunca se pensó que se estaba dañando el ecosistema. And they never thought about the fact that they were damaging the ecosystem. Era algo político. It was just a political act. Bueno, para terminar, quiero contarles una pequeña historia que lo conté ayer. To close, I want to tell a short story that I had told yesterday. Es la historia del aguacate. This is the story of the avocado. Había una vez un hombre. There was once a man. Que estaba trabajando en el campo. Who was working in the field. Llega la hora del almuerzo. And lunchtime came. Saca un aguacate y sus tortillas. So he took out an avocado and some tortillas. Lo parte a la mitad. He cut the avocado in half. Empieza a limpiar la semilla. And took out the pit and began to clean it. Lo observan dos hombres. Two men were watching him. Y le preguntan, ¿por qué limpias la semilla del aguacate? And they asked him, why are you cleaning the pit of the avocado? Dice, lo voy a plantar. He says, I'm going to plant it. ¿Y en cuántos años te da fruto un árbol de un aguacate? And how many years does it take for an avocado to give fruit? En 48 años. 48 years. Estás loco. You're crazy, man. ¿Y cuántos años tienes? Le preguntan. How old are you anyway? 88 años. I'm 88 years old. ¿Y vas a comer el fruto del aguacate en el futuro? And you think that you're going to eat the avocado's fruit in the future? Él les dijo no. He said no. El aguacate que estoy sembrando, plantando ahora. The avocado that I'm planting right now. Es para las futuras generaciones. Is for the future generations. El aguacate que estoy comiendo lo sembraron mis padres. The avocado that I just ate was planted by my parents. La anécdota es. The moral is. Que el oxígeno y el agua que estamos respirando y tomando ahora.
that the oxygen and the water that we are taking and breathing nos dan los árboles que sembraron los padres de ustedes comes from the trees that your parents planted. Los árboles que estamos sembrando en Chico Méndez the trees that we are planting in Chico Méndez es para nuestros futuros hijos are for our future generations. Mi objetivo en la vida my objective in life es de sembrar muchos árboles is to plant many trees y cuidarlo para las futuras generaciones and to take care of them for the future generations. Yo necesito mucho de tu ayuda. I need your support. Necesito que me ayudes a seguir caminando. I need you to help me to keep walking. Si tienes algún contacto o alguien, ideas que me pueda ayudar, sería de mucha ayuda para mí. If you have contacts or ideas that could be of support to us, I would really appreciate it. Les quiero agradecer por escucharme y este video casi no lo miro mucho porque es un video de mi vida y pero no sé por qué lo vimos hoy. Será por algo, situaciones de la vida, pero el hombre que lo hizo, lo quiso hacer así y me siento muy feliz de verlo. So I am very grateful for you all to have been here and to have shown this video. It's a video that I don't often watch, and it's very personal for me. The man who had made it wanted to make it this way, that it was more personal. And so it's for some reason that we watched it today. Quiero agradecerles y tengo mis informaciones. I want to thank you all, and there's information outside. Gracias. Thank you. You have such a great spirit, and I feel your love. Appreciate all that you're doing. I forgot to mention that we do have some t-shirts out there. If anyone wants to join with us, you can buy one of the t-shirts. As I said yesterday, for every shirt that you buy, you're being the godmother or godfather of 7 trees. If you leave your email, we'll take a picture of them every year. How they grow year by year. So you can say to your children and to your friends, look at my trees in Guatemala. And the birds will say to you, thank you for constructing my habitat and my home. Thank you. Y si dirá qué tipo de árbol es. Sí, así va a decir. Thank you. So the information is on the back of this sheet for who to write a check to. And yes, as Tiska says, thank you for coming. It's been a joy to have the Faith Coalition for Immigrant Justice, New Mexico Interfaith Power and Light, the Center for Peace and Justice, the Vipassana Sangha, and the Mennonite Church work together on this project. So many thanks to all of you and to our courageous leaders in this. And then, of course, also to No More Deaths, to Ernesto, Darby, and Armando.